Bienvenidos to the Learning Spanish Like Crazy webinar. I'm Patrick Jackson from learningspanishlikecrazy.com and verbereader.com. And tonight's Spanish professor is Violet Bernal from Medellin, Colombia. And she'll be teaching the topic of introduction to the subjunctive in order to increase your ability to understand and speak conversational Spanish. Now, since this is a intermediate level topic, the entire class, for the most part, will be conducted in Spanish. Violet, ¿quieres saludar a nuestros asistentes? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, profesora de español para extranjeros en Medellín, Colombia. Tonight, Violet is going to give a brief lecture covering the topic of the subjunctive. And then we're going to open up the lines and Violet is going to ask some questions in Spanish, covering tonight's topic, of course, and you'll have the chance to answer her questions orally, and she's going to expect you to participate and do your best. And if you need any help at all on tonight's topic, she'll be more than happy to help you. Now, after she gives her Spanish class and the exercises covering tonight's topic, we'll do a brief Q&A to answer any questions that you have about tonight's topic, of course. Now, before we go any further, I want to make a promise, and this is actually a very bold promise, but I'm very confident that Violet can deliver. Otherwise, I would not make this promise. I promise you that if you pay close attention to Violet's lecture, I even suggest that you get a writing pad and pen and take some notes. But if you pay close attention to Violet's lecture, and then you actively participate and do your best to answer her questions, after this webinar, not only will you feel more confident about conjugating Spanish verbs in the subjunctive, but you'll also feel more confident about your ability to understand and speak conversational Spanish. Now, before we get started, I want to do a quick audio check. If you can hear me well, please type in yes in your control panel, or better yet, please type in the Spanish word for yes, which is sí. Okay, I see a lot of people typing C and yes in the control panel. Okay, now that's a picture of Violet there. Now, let me tell you a little bit about her. Violet prefers the English pronunciation of her name, Violet, as opposed to Violeta. Violet is paisa de pura cepa. And paisa is anyone, male or female, who's from Medellin, Colombia, or even the surrounding areas of Medellin. Now, I did say that Violet is paisa de pura cepa. De pura cepa means purebred or pure-blooded. So when I say that Violet is paisa de pura cepa, that means she is pure-blooded paisa or purebred paisa. Violet attended the National University of Colombia, and she received a diploma in teaching Spanish as a foreign language. And for the last 3 years, she's been a private Spanish professor here in Colombia, teaching foreigners real conversational Latin American Spanish. Now, let me tell you how I met Violet. I belong to just about every Facebook forum for foreigners or expats who live in Medellin, Colombia. And not too long ago, I posted a job opening, and I asked some of the members of those forums to recommend a Spanish professor. And I made some posts in several of those forums, but I made it very clear that I didn't just want any Spanish professor, not someone who can just teach Spanish vocabulary and Spanish grammar. I made it very clear that I wanted someone who can teach real, authentic, conversational Spanish. And I would say easily 90% of those members of those forums recommended Violet. And they didn't just recommend her, they highly recommended her, either because they were previous students of her or because her reputation as a Spanish professor precedes her. Now, if you're ever in Medellin, Colombia, and you'd like to take some private Spanish lessons with her, and I highly recommend that you do, you can reach her at teacherviolet@gmail.com. Again, that's teacherviolet@gmail.com. So, Violet, let's get started. I'm going to turn my screen over to you so you can begin your Spanish class.
Sure. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay, perfecto. Bueno, chicos, muchísimo gusto. Yo soy Violeta Bernal. Como Patrick les dijo, yo cambio mi nombre por Violet porque muchas veces la gente dice mi nombre es Violera y pues a mí no me gusta porque mi nombre real es Violeta, el color. Entonces en inglés el mismo significado es Violet. Como pueden ver, me pueden encontrar en Facebook, en mi fanpage o también en YouTube. Allí tengo unos cuantos videos muy chistosos en los cuales enseño palabras del slang de Medellín y también unos temas del español. Bueno, como ya Patrick les dijo, hoy vamos a aprender el presente de subjuntivo. Pero antes de comenzar, es muy importante entender qué es subjuntivo. Para esto es necesario entender indicativo. La mayoría de ustedes, por no decir que todos, deben estar muy bien en indicativo. Indicativo es el primer modo que todos los estudiantes aprenden. Vale, ¿Qué es? Dime. no puedo ver tu pantalla, la presentación de PowerPoint. Ah, ok. Perdón, perdón. ¿Ya sí pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Perdón. Bueno, chicos, Tranquila. entonces les decía que es importante tener la diferencia entre indicativo y subjuntivo muy clara. El modo indicativo es el modo que hemos aprendido hasta ahora para hablar de situaciones reales, de hechos, de cosas que son realidad. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, yo sé que te gustan los gatos. Cuando ustedes dicen esto, es una realidad, es un hecho. Sabemos que a alguien le gustan los gatos. Es igual cuando ustedes dicen, yo como. Es un hecho, es una certeza. ¿Bien? Entonces, todo esto lo expresamos en las conjugaciones que han aprendido con indicativo. Ahora, el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es un modo que no existe en el idioma inglés. Este modo subjuntivo tiene unos usos muy específicos. La mayoría de los usos van a tener un sentido de un futuro o un presente incierto. Es decir, no tenemos mucha seguridad de lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando yo digo, espero que te gusten los gatos, yo no estoy segura si te van a gustar los gatos o no. Por eso estamos usando el modo subjuntivo. De igual manera, van a ver que en muchos usos esto no es muy aplicable, pero en el fondo el subjuntivo quiere expresar algo que es incierto. Bueno, entonces hoy vamos a aprender el presente del subjuntivo. El presente del subjuntivo es muy fácil de conjugar. Si ustedes tienen muy claro las conjugaciones del presente de indicativo de la persona yo. Entonces, como pueden ver, el primer paso es pensar en la conjugación de la persona yo en presente. Después, vamos a remover, a quitar, o sea, drop, la terminación o sea, la palabra o. Y finalmente, vamos a agregar las terminaciones correspondientes al presente de subjuntivo. Por ejemplo, en los verbos que terminan ar, vamos a poner la e para la persona yo. Por ejemplo, el verbo hablar sería hable. Tú hables. Él y ella. Y usted hable. Nosotros hablemos y vosotros habléis. Y finalmente,
ustedes y ellos hablen. Como pueden ver, es como switch, como cambiar la letra que normalmente usamos. Los verbos como comer y vivir, entonces van a usar la letra A. No vamos a decir coma, vamos a decir coma, disculpen, comas para la persona tú, coma él y ella, comamos nosotros, comáis para vosotros y coman para ellos. Igual para el verbo vivir, viva, vivas tú, él y ella viva, usted viva, nosotros vivamos, vosotros viváis y ellos y ustedes vivan. Para esta actividad de hoy no vamos a usar la persona vosotros, porque en América nosotros no usamos el vosotros. Esto es exclusivo para España. Entonces, para que lo tengan claro cuando estemos haciendo los ejercicios. Aquí entonces ya hay una tabla un poco más clara de lo que les dije. Tenemos el verbo conjugado para la persona yo en presente indicativo. Como pueden ver, entonces la O la vamos a cambiar por la terminación. En este caso, por la letra E. Entonces, yo hable, hables. Ya les expliqué el verbo comer y vivir. Ahora, ¿qué pasa? Los verbos que son irregulares en el presente indicativo para la persona yo, estos verbos van a ser la raíz, es decir, the root. La root, la raíz para la conjugación en presente subjuntivo. Por ejemplo, el verbo tener. Yo digo tengo. Yo mantengo, I keep the root, y después conjugo en presente subjuntivo. Y así va a ser con todos los verbos. Todos los verbos irregulares en presente indicativo con la persona yo son el root para conjugar en presente subjuntivo. Tenemos igual el verbo poner. Como vamos a decir pongo, entonces conjugaría ponga, pongas, ponga, and so on. Luego, como con el verbo salir, decimos salgo, entonces en subjuntivo cambia a salga, salgas, and so on. Igual sentir, que en presente indicativo cambia por IE. We keep the IE para subjuntivo. Pedir, que cambia E por I. Mantenemos en subjuntivo. Y todos los verbos que también cambian O por UE, mantenemos esta raíz en presente subjuntivo. Entonces, yo creo que con los ejemplos que tengo acá es muy claro para ustedes. Mantenemos con todos, como con conocer. Conozco, cambia a conozca. Y todos los demás. Coger, que cambia a cojo, coja. ¿Listo? Entonces recuerden, usamos la raíz de root de los verbos irregulares en presente indicativo con la persona yo. Creo que es bastante claro. Ahora tenemos los verbos irregulares. Son irregulares porque no vamos a seguir el patrón de la persona yo presente indicativo. Van a ser diferentes, por eso son irregulares. Entonces tenemos el verbo dar. El verbo dar va a ser de, des, de, demos, deis y den. El verbo estar va a cambiar por esté. Es muy importante el acento, porque recuerden que esta palabra es muy parecido al demonstrative pronoun this, for masculine singular. Este, este vaso no es lo mismo a esté. Es diferente pronunciación y el acento es muy importante. Haya, el verbo haber. Este verbo, en realidad, vamos a necesitar solamente esta conjugación, el singular. ¿Por qué? Porque recuerden que el verbo haber lo usamos para hablar de existence. Cuando ustedes dicen there is a girl o there are two girls, vamos a decir siempre hay en presente indicativo. Por lo tanto, en presente subjuntivo, vamos a decir haya.
Solamente en este momento necesitamos entender esto. Los demás los vamos a utilizar en el futuro para los verbos, perdón, para los tiempos compuestos en subjuntivo. Luego el verbo ir, el verbo saber, que es un poquito parecido a indicativo indefinido, y el verbo ser, sea, 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 seamos, sea y sea. Estos son los 6 verbos irregulares en presente subjuntivo. Patrick, bueno, les voy a explicar entonces los usos. Hoy vamos a aprender 2 usos. El presente del subjuntivo tiene una variedad de usos, es extenso. Y es muy importante entender primero presente subjuntivo para así entender más fácil los demás tiempos de subjuntivo. Hoy entonces vamos a aprender el primer uso, que es para expresar deseo o para animar a alguien. Es cuando tú deseas algo para un futuro o ya sea en el presente para alguien o una situación. Animar es como cuando, por ejemplo, alguien se siente triste o hay una situación complicada. Animar significa hacerlo sentir mejor, ¿bien? Entonces, para hacer este, para poder usar el subjuntivo para expresar deseo, usamos la palabra que, luego escribimos el deseo o el pensamiento, y también podemos usar la palabra ojalá. Ojalá significa en inglés I hope. En español no es un verbo, es simplemente una palabra que viene del arábic que significa algo como if God wish. Entonces decimos ojalá y después el deseo y el pensamiento. Por ejemplo, que tengas buen día, have a good day. En inglés, we cannot translate this exactly, pero lo vamos a decir siempre en español. Ojalá no llueva. I hope it doesn't rain. Siempre es ojalá. No importa, it doesn't matter if it's you or she, no importa. Siempre es ojalá. ¿Bien? Ok, este es el primer uso. Y el segundo uso es para expresar probabilidad. Como es probabilidad, vamos a usar adverbios de probabilidad. Tal vez, quizá, quizás, probablemente y posiblemente. Muy importante entender que vamos a decir después el verbo, muy exactamente, no hay nada between, en la palabra tal vez y la idea. Por ejemplo, tal vez vaya, I might go. Ustedes pueden entender esto en inglés como I might. Cuando ustedes en inglés dicen I might go, I might like it, el I might siempre es subjuntivo presente. Y vamos a usar tal vez o quizás. Posiblemente coma pasta, lo mismo. I might eat pasta. Quizás él no quiera ir. He might doesn't want to go. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado muy claro los dos primeros usos de subjuntivo. Entonces, para practicar, vamos a usar solamente estos dos usos. Si por alguna razón ustedes conocen otro, les voy a pedir no usarlo, porque en la clase de hoy solamente vamos a practicar con estos dos usos. ¿Ok? Entonces, Patrick, no sé, you choose el estudiante. Ok, so. Practicar. ¿Me bueno, escucha? Primero practiquemos. Sí, yo escucho. Ok. Ok. Primero vamos a practicar. Ok. ¿Tú vas a practicar o todos los bueno, estudiantes? Bueno, tú escoges el estudiante. Entonces, okay. Si quieres, primero escoges un estudiante o yo explico la actividad. Por favor, explica. Ok. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar que estamos mandando un mensaje de texto en WhatsApp.
Es una situación muy común, es algo que todos en el mundo hacemos, usamos mucho WhatsApp, sobre todo en Latinoamérica y en Colombia. ¿Por qué? Porque WhatsApp es gratis y nadie quiere gastar dinero en mensajes de texto. Entonces aquí el WhatsApp es algo muy importante. Vamos entonces a imaginar que están chateando con un amigo en cada una de las situaciones que yo les voy a presentar. Ustedes deben pensar qué mensaje le escribirían a su amigo. Recuerden usar el qué, el ojalá y los adverbios de probabilidad. Entonces empecemos con la primera situación y pues Patrick escoge la persona que desee participar. Okay, on your control panel, you should see a symbol to raise your hand. So if you want to answer the question, please raise your hand and I'll allow you to speak. I'll unmute you so you can speak. Would anyone like to volunteer? Okay, I see Jeanette has volunteered to answer the question. Jeanette? Jeanette? Hello. Oh, hello. Hello, Jeanette. Hi. Hola. Hi. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿De dónde eres? Sí. I just joined, so I'm trying to figure out what's happening. ¿Tu amiga está enferma? Am I supposed to answer this question? Or just answer the Oh. question? Okay. Yes. Okay, WhatsApp, it's an app on the Android and iPhones. It's not as popular in the States as it is in Colombia, but everyone in Colombia uses it to send text messages. So just imagine that you're sending a text message on your smartphone and your friend, she's sick. And what would you say to her if your friend said she was sick? Or what message would you send her? In Spanish, of course. ¿Qué pasa? No sé. Okay, no. And you have to use the and you have to use Patrick, the I guess you, subjunctive. sí, you need to use subjunctive. Okay, well, would anyone else like to give it a try? I see Isaac has his hand raised. Isaac? Hola. 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 ¿Cómo está Isaac? Bien, ¿y tú? Bien. Okay, escribiría, ojalá que te sientas mejor. Ojalá que te sientas mejor. Muy bien. I hope you feel better. Exacto. ¿Qué más le escribirías? No sé. Okay, de pronto sabes decir I hope you get better or you get well. Sí. Anything else you No might be saying sé. her? Using Okay, no sabes. subjunctive. Okay, well, anyone else wants to give it a try? I see several, quite a few people have their hand raised. Okay, I'll move on to the next person. Isaac, gracias. De nada. Okay. I see Bernard has his hand raised. Bernard, Hola. buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Hola. está? Estoy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, Muy gracias. bien. Bueno, escribiría que mejores pronto. Ok, muy buen intento. Lo único que falta es que te mejores. Mejorarse es un verbo reflexivo. Ah, ok. Que te mejores muy pronto. Exacto, que te mejores muy pronto. Muy bien. Gracias, Penor. De nada. Okay, la Ok, próxima. vamos con el siguiente ejercicio. Entonces van a imaginar que tu hermano se va de viaje por avión para Colombia. ¿Qué le dirían? Okay, I'm gonna call on Jennifer. Hola, Jennifer. Jennifer. Jennifer.
Hola. I think she got shy. Okay, Okay, quien sea. I'm gonna call on Margaret. Hola, Margaret. Margaret. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Le diría, ojalá que te diviertas mucho. Bueno, recuerda que es ojalá solamente, no necesitas usar el que también. Entonces sería ojalá te diviertas mucho o sí. Que te ojalá diviertas mucho. Eso. Te diviertas mucho. Exacto, muy bien. Vale, I noticed that a lot of the Spanish books that we use in the United States, they teach ojalá que. I think that's why a lot of people, a lot of English speakers think that's the correct way to say it, because that's how I learned it from Spanish books. But we understand that you're teaching real conversation, authentic Latin American Spanish. Sí, okay. Here in Spain, do you use que or not? En España, ellos usan los dos. Okay, because I'm going sí. There soon. So anyway, thank you. Okay. Gracias. De nada. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Que les vaya bien. Lo mismo. Que tengas buena noche. Gracias. Okay. And I see. Do we want to move on to the next, or let someone else answer? Okay. Sí. I'll let. Okay. Tu mejor amiga va a tener su bebé hoy. Y tú, ojalá sea un chico que tenga la barriga también de la amiga. Okay, I see Marion has a hand raised. Let me call on Marion. Buenas noches. buenas Hola. Noches. Espero que tengo un bebé muy pronto. Bueno, sería que tenga o que tengas. Porque es para ella. Exacto. Porque tengo es la persona yo en presente indicativo. Así sí. Es que, exacto. Espero que tenga un bebé muy pronto. Exacto. Espero que tengas tu bebé muy pronto. Sí. Muy Pero bien. Los hombres también. Sí. Espero que no tomes más cerveza. Ah, sí. Están muy embarazados de cerveza. Ok, muy bien. Muchas gracias. Avergonzada por los hombres. Ok, we'll move on to the next one. But Paulette, should I call, I can call on someone else to give it a try. Okay, mm-hmm. We can move on to the next one. Okay, entonces en esta situación tú estás hablando con tu amigo sobre, o amiga, sobre el chico o chica que estás esperando, pero aún no llega. Tienes una cita a ciegas, una plan date. Y la estás esperando. Okay, I see Tom has his hand raised. Hola, Tom. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿y tú? Excelentemente bien, gracias. Qué bueno. Okay. Puedo decir, espero que tu amiga llegue tarde. Llegué tarde, ¿y por qué eres tan mal amigo? ¿Por qué le deseas eso a tu amigo, que la chica llegue tarde? Sí. ¿Llegue o no llegue tarde? No llegue. Ah, bueno, que okay. Yo escuché que llegue tarde. Yo, uy, qué mal amigo. Es porque él es un ñoño, como decimos en Medellín, para alguien nerd como él, ñoño. O en inglés, nerd.
Nerdo, pero acá decimos ñoño en Colombia. Perfecto. Okay. Tom, gracias. Gracias a ti. Sí, gracias. Voy a llamar, voy a dejar a otra persona contestar. Sharon has her hand raised. Sharon? Hola. Okay. Primero, buenas noches. Y buenas noches. Hola. Espero que tu amiga llegue pronto. Ok, esta oración es correcta, pero recuerda que el uso de hoy es con ojalá y que, ¿bien? Porque la oración que tú dices, okay, espero que, es subordinada, sí, es diferente, pero está muy bien. Ok, entonces ojalá o quizás, no, ojalá tu amigo llegue pronto. Llegue pronto. Okay. ¿Qué podrías decir usando un adverbio de probabilidad? Por ejemplo, probablemente, posiblemente. Es posible que tu amigo... Bueno, sería, por ejemplo, posiblemente... la chica esté en el tráfico, esté atascada en el tráfico. ¿Bien? Oh, ok. También pueden expresar probabilidad, porque vamos a imaginar que tu amigo es en realidad este, y de pronto está muy triste, y tú quieres como, no, probablemente esté atascada en el tráfico. Probabilidad, para hacerlo sentir un poco mejor. Okay. Para no ser tan negativo. Ok, entiendo. Entonces, es posible o probablemente tu amigo tenga problema con su automóvil. Eso, muy bien, perfecto, para expresar probabilidad siempre. Bueno. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. La próxima pregunta. Sí. Bueno, vamos entonces con... Siguiente, tu amiga está cumpliendo años hoy. Piensa tener una fiesta muy loca como Barbie en esta torta. ¿Qué le van a desear en su cumpleaños? Okay, I see Es Paulo has his hand raised, or her hand raised. I'm not sure what the S stands for. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Hola. Mi amiga está cumpliendo años hoy y ¿qué debo decir? Los deseos que tienes para ella, para su cumpleaños. Vamos a imaginar que es su cumpleaños 21. Que disfrutes la fiesta. Que disfrute la fiesta. Por ejemplo, en esta situación, que tú ves que la chica está muy borracha. Sí. Podrías decir con esta situación, como I hope you don't get too drunk, I hope you don't hug the toilet all night, something like that. Que no tomes demasiado. Exacto, que no tomes o que no te pases de tragos, es otra forma, you don't pass tragos, no te pases de tragos. Gracias. Ok, gracias. De nada. Okay, anyone else want to give that question a try before we move on? I see Nadine has her hand raised. Yes, hi. Oh, hola. 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 ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bueno. Ojalá que tengas un buen año. Exacto, que tengas un buen año, sí. Okay. Muy bien, ¿qué otro? Patrick, ¿es posible habilitar el chat para escribirles expresiones? Well, I think most people want to answer orally, and
Oh, for the following exercises, they have to write. Okay, yes. No, 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 to write. Just if I want to tell them like possible expressions or Yes. verbs. Yes, you can do Okay. that. You can do that. Yes. Okay. See. Bueno. Okay, ¿quién es el siguiente? Okay, la próxima. Vas Para una cita. ¿Aló? Hola. Okay. I haven't called on anyone yet. Paula, you can go ahead and read the exercise. Okay, vas para una cita ciegas, blind date, y no sabes cómo es la otra persona. By the way, cita ciegas, that apparently means blind date. Well, I still have Sharon on the line. Okay, Sharon, do you want to give it a try? Sure. Es una pregunta para una persona que yo no conozco. No, lo que tú tienes que imaginar es que le estás mandando un text message a tu amigo en esta situación. Entonces, okay. Por ejemplo, tu amigo está en una situación así, en una cita ciegas. Entonces, tú puedes decir como, I hope she's beautiful, o I hope she's Okay. So Sharon, you're the one going on a blind date, and you're busy texting your friend. What would you say to your friend about the blind date that you're going on? Bueno, okay. Ojalá él sea rico. Okay, sí, importante, y que pague la cena. Sí, muy importante. Aquí en Colombia siempre las chicas esperan que el chico pague la cena. Sí, Dutch does not exist in Colombia. No way. If you're a guy and you don't pay the first day, you are going to do really bad. Muy tacaño. Muy tacaño, very cheap. No, sí. Okay. Muy bien. Okay. Would someone else like Sharon, gracias. Would someone else like to give it a try? I see Mary has her hand raised. Mary, buenas noches. Mary? Hola. I think Mary is either having trouble with her mic or she's a little shy. Laura has her hand raised. Sí. Laura? Yo ojalá que no necesitar esta, ¿cómo dice? Esta bolsa es necesitar para su amiga y su cumpleaños antes. Okay. Bien, lo que necesitas es conjugar, ¿ok? Dijiste ojalá no necesitar. Entonces, no, ojalá que no necesitar. Ok, que no necesite, porque el verbo es necesitar, exacto. Entonces, es el opuesto, la letra opuesta, la E. No, ojalá que no, no, no. Encore, por favor. Okay, well, thanks for trying. Well, give someone else a yeah, chance. It's okay. The only thing is, like, remember, necesitar ends with R. So with present subjunctive, you don't use the A, you use the letter E. It's the opposite letter. Necesitar. That's it. Necesite. Bueno, gracias. Okay, tranquila. Okay, someone else wants to give it a try? Violet, I think I muted you by mistake.
Violet, can you hear me? I'm sorry, but I muted Violet. Let me. Okay, let me go back and. Violet. Oh, I know what I did. Okay. Violet, can you hear me now? Violet. Let me type you a message. Let me type Violet a message here. Hola. Hola. Okay. Okay. Sorry, Patrick. I can hear you now. I'm sorry. I'm awfully sorry. Yes, I was running on the chat line. You muted me. Okay. Let's go for next exercise. Okay. Next exercise. Anyone want to give it a try? Sí. Let me see who has their hand raised. Quite a few people. I see Jeff has his hand raised. Let me give Jeff a try. Jeff? Hola, Jeff. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Ok, entonces, tienes que ir al banco a consignar. Consignar es tu make deposit. Y esperas poder hacer eso rápido. No sé en otros países, pero en Colombia las filas de lines son muy largas. Y como pueden ver, en algunos países, creo que esta foto es de Guatemala, creo, no quieren esperar de pie, standing, entonces ellos usan los zapatos. Por ejemplo, muy curioso. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué escribirías a tu amigo? ¿Necesitas ir al banco? ¿Cuál es tu deseo? Ojalá que las personas van muy rápido en el banco. Bueno, recuerda usar subjuntivo. Van es indicativo. El verbo ir es vayan. Ah, ok, está bien. Que vayan rápido. Por ejemplo, intenta, ¿cómo dirías? I hope there is not a long line. Ojalá no es largo línea. Bueno, entonces, there is, there are. Recuerda que usamos el verbo haber. Haber. Entonces, en este caso sería haya. Ojalá no haya una línea larga. Okay, está bien. Okay, muy bien, igual. Muchas gracias. Well, in Colombia, you'd more likely hear fila or fila. Even cola. Fila. La and cola, in Spain, sí. Cola. Mm. En Colombia también. Yes. Decimos cola, fila o yes. La línea también a veces. Mm-hmm. Gracias. Okay. Chao. Chao. Okay, anyone else want to give it a try? I see Jeanette has her hand raised. Jeanette? Hola, Jeanette? Jeanette? Yes, we can hear you. Okay. Ojalá no hay muchas personas en el banco, ¿no? Okay. Recuerda que el verbo hay
es en presente indicativo. Presente subjuntivo sería haya. Ojalá no haya. Okay. You remember to conjugate the Spanish verb in the subjunctive, not in the present tense. No present indicative. Yeah. Okay. Okay. Thanks, Jeanette. Okay. Gracias. Gracias. Okay. Bueno, next. Vamos al siguiente ejercicio. Son las 8:30 de la mañana y tienes una cita, appointment, a las 9 a.m. y hay mucho tráfico. Recuerden que la palabra cita works for both, like appointment or date. En este caso es appointment. I see quite a few hands raised. I still see Jennifer. Let me give Jennifer a try. Jennifer? Hola. Hola, Jennifer. I guess she's shy or having trouble with her mic. Anyone else want to give it a try? Christy. Christy? Hola. Hello. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien. Muy bien. Ok, Jennifer. Okay. ¿Qué dirías? ¿Qué escribirías en esta situación? I would say, ojalá el embotellamiento no tome un tiempo muy largo. Muy bien. El embotellamiento o el tráfico o el taco, Medellín, taco o taco o tracón en Medellín. En Colombia, sí. En Trancón. Muy bien. Okay. Gracias. Okay. Con gusto. Anyone else want to give the same question a try? I see a lot of the same people raising their hand. I'm going to try to call on someone else. Daniel. Daniel, hola. Hola. Bien. ¿Pueden oírme? Sí. Sí. La respuesta es, quizás puedas llamar la otra persona. Oh, muy bien. Quizás. Perfecto para probabilidad. Muy bien. Gracias. Con gusto. Con gusto. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Estás en Medellín, es un día hermoso, as usual, y quieres ir a la piscina, pero hay unas nubes de lluvia en el cielo. Esta foto es real photo from Medellín, this specifically poblado area. So, ¿qué dirías? Who wants to give it a try? I'm gonna try to call on someone who we haven't called on already. I see a lot of the same people. Okay. Don't be shy. Okay. Thomas. I'm having trouble unmuting Thomas. I think he's on a, I see why he's on a telephone as opposed to the internet. And I'm not sure how to do that. So I will call on Margaret again. Margaret? Hola, Margaret. Hola. Ojalá no llueve cuando vayamos a la piscina. Bueno, recuerda eso, ojalá no llueva, porque el verbo es llover, ends with er. So we change the E for the A. Ojalá no llueva. Exacto. Vayamos a la piscina. Muy bien, okay. Excelente. Okay. Gracias. Feliz noche. Okay, anyone else wants to give it a try? Any of the same people? Okay, I will call on Isaac again. Isaac? Hola.
Hola. Hola. Ojalá se vayan las nubes. Muy bien. Reflexivo, subjuntivo. Ojalá se vayan las nubes. Perfecto. Gracias. Okay. Next one. Son las 8 de la mañana y quieres escribirle un mensaje bonito a tu pareja para desearle un buen día. Eres muy buen novio o esposo y quieres que él tenga un buen día hoy. ¿Qué vas a escribir? Okay, I will call on anyone else wants to try. I see the same people. I'll call on Thomas in that case. Oh, still can't get him. Sharon. Sharon? Uh-huh. Okay, what would you say? Ojalá tú tengas un buen día. Exacto. Que tengas buen día. Mm-hmm. That's what I always write to my novio. Uh-huh. Tengas buen día. Mm-hmm. Sí, porque es muy importante. Un buen mensaje para comenzar el día. Uh-huh. ¿Es posible decir un buenísimo día? ¿Un buenísimo día? Buenísimo. Sí. Claro que sí, buenísimo, porque es extra, poner más, a exagerar la expresión. Sí. Oh, ok. Gracias. Ok, con gusto. Gracias a ti. Ok. The next one. Violet, the next one. Ok, sí. Acabas de tener un examen médico muy importante y esperas buenos resultados. ¿Qué dirías en esta situación? Okay. And I'd like to see some different hands go up. Many of the same ones. Okay. Bernard. Hola, otra vez. Que los resultados sean buenos. Sí, muy bien, que sean buenos. ¿Cómo podrías decir I hope they go well? Ojalá que salgan bien. Excelente, muy bien, sí. Ojalá salgan bien los exámenes. Gracias. Okay, con gusto. Ok. La próxima. Bien. Tu hermana se va a casar. Christy had a hand raised, but looks like she lowered it. Okay, Marilyn. Marilyn? Hola, Marilyn. Marilyn. We can't hear you, Marilyn. Hello, Marilyn, are you there now? Okay, I will call on Paolo. Hola. Hola. Que su nuevo esposo pueda apoyarla. Muy bien, es perfecto. ¿Cómo dirías? Bien, muy bien, ¿cómo lo dirías? Muy bien. ¿Perdón? Muy bien, yo diré really well. Muchas gracias. Ok. De nada. La próxima pregunta. Claro, bueno. Es la primera vez que dejas a tu hijo con un niñero. Y es un niñero como Hanover. Te mueve. ¿Qué vas a hacer? I see. Let me try to pick someone. Moonlight. Haven't seen. Moonlight? Moonlight. You want to give it a try?
Someone is shy here. So I will call on anyone else want to give it a try besides the same people? If not, I will give Margaret another try. Margaret? Okay. Que cuides mi hijo como un tesoro. Ay, sí, muy tierno. Que cuides mi hijo como un tesoro. Muy bien. Okay, gracias. You're welcome. Gracias, Margaret. I see Joseph has his hand raised now. Let me give Joseph, okay. I'll let you, after Violet reads that question, I'll call on Joseph. Bueno, vas a irte a vivir a otro país muy diferente al tuyo. Otro idioma, otra cultura. Joseph, okay, Joseph just lowered his hand. Guess he changed his mind. Anyone else? Bernard. Bernard. Sí, que Colombia que Colombia sea un país increíble para mí. Eso, muy bien. Y for sure it will. Sí lo será. Lo es. Bien, sí, eso tienen que escribir siempre. Gracias. Muy bien, vamos con el, bueno, a ti. Vamos con el último ejercicio, que es muy normal que el 31 de diciembre usemos el subjuntivo. Siempre vamos a usar presente subjuntivo en año nuevo. Entonces, es 31 de diciembre, vas a pedir los 12 deseos mientras te comes las 12 uvas. I don't know if you guys know, but here in Colombia, we have a tradition when it's midnight, exactly midnight, you need to eat 12 grapes. And for every grape you eat, you need to ask for a wish. So we always think the wishes in present subjuntivo. ¿Qué dirían? ¿Qué wishes van a pedir un 31 de diciembre? I see Don, two Dons had their hands raised and they both lowered it. Okay, the other Don has raised his hand again. Don. Yes. Don? Hola. Hola. Sí, bueno. Hola. Sí, buenas. Espero que todo salga bien para mí y salgan bien para mis amigos. Muy bien, sí. Ojalá todo salga bien el próximo año. Sí. Muy bien, gracias. Gracias. Okay, now we're going to open up the lines for about 5 minutes and answer any questions that you have, but limited to the topic of the subjunctive. If you have a question about the subjunctive, please raise your hand. I think some of these hands are raised from the questions before, so I'm going to lower them all. And if you have any questions about the subjunctive, you have to re-raise your hand. Anyone with a question, please raise your hand and I'll call on you. Don has a question about the subjunctive. Don. Yes, Don, do you have a question about the subjunctive? No, I'm sorry, I accidentally did that. Okay. That's fine, okay. Tranquilo. Anyone else with a question about tonight's topic? Sharon. Hola, Sharon. Hola. Yo no tengo preguntas, pero me divertí mucho. Oh, gracias. Bueno, me alegra. Gracias. Anyone else with a Hola. Question about Hola, this is Maria, one of the Spanish professors from Learning Spanish Like Crazy. I want to say gracias to you for watching our video. To show our appreciation, we want to give you an Amazon.com gift code. You can use your gift code to get a huge discount on learning Spanish like crazy. Now, to get instant access to your Amazon.com gift code, just go to learningspanishlikecrazy.com. Now, before you go, I have one more special gift for you. And that's a free copy of our Volcano Spanish program.
Volcano Spanish will allow you to quickly add hundreds and hundreds of new words to your Spanish vocabulary, just by using the English words that you already know. Volcano Spanish is an MP3 audio course, but we also include the PDF transcript of the program. So, go to learningspanishlikecrazy.com and get instant access to your Amazon.com gift code and your free copy of Volcano Spanish. ¡Hasta luego!